Hola amigos, esta vez me gustaría hablar de una problemática muy fuerte, la cual es los peces goldfish y las carpas koi. Pero ¿qué hay de problema con ellos si son considerados uno de los peces favoritos entre los acuaristas? Acompáñame en este video. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Así que comenzamos. Un punto el cual es muy importante, el cual me gustaría recalcar, es de que muchos aficionados al acuarismo, cuando están iniciando, compran goldfish o carpas koi. Y esto no tiene ningún problema, ya que estos peces son muy resistentes, pero se presenta un gran problema si, por ejemplo, los sueltas. Ya que, aunque parezca difícil de creer, las carpas koi y los goldfish se han convertido en una enorme plaga. Este problema es debido a que muchos aficionados sueltan a estos peces, ya sea en ríos o lagunas cercanas. Por eso es de que algunos pescadores llegan a sacar carpas koi cuando están intentando pescar algunas carpas comunes, tilapias o algún animal característico de ese lugar como las lobinas. Es muy común que pescadores encuentren entre sus pescas a carpas koi o goldfish, debido a que estos peces pueden sobrevivir en este tipo de condiciones, sobre todo las carpas koi, ya que los goldfish, al tener un cuerpo más robusto y no tan aerodinámico para lagunas, sino es un pez un poco más casero, por así decirlo, llega a veces a fallecer. Pero la carpa koi sí tiene las posibilidades y el cuerpo para poder sobrevivir. Se alimenta de insectos, y esto poco a poco está desplazando a las especies nativas de ahí. Otra problemática también muy común es de que mucha gente, como es principiante, no conoce de las características o los cuidados que conlleva una carpa koi o un goldfish. Y es muy importante esto, que estos peces son de estanque, son de agua fría y que crecen más de 30 centímetros. Así es, más de 30 centímetros. Ese pececito, pez dorado o pez japonés, como lo conozcas, que tú compraste de 5 centímetros, va a alcanzar 30 centímetros. Aunque lamentablemente, tampoco es muy común de que alcancen su tamaño adulto, ya que llegan a fallecer. Esto debido a que comúnmente los principiantes los colocan en peceras esféricas y esto los estresa y los mata. También que necesitan buena oxigenación. Mucha gente los compra e incluso llegan a ser sus primeros peces y fallecen debido a que no conocen que necesitan una bomba de oxígeno o que necesitan filtración, ya que estos peces son muy cochinos. Entonces, ¿qué se propone para poder evitar esto? Para eso le pedí un consejo a mi amigo de The Fisher Tank, así que amigo, pasamos contigo. ¿Qué, bro? Buenas, yo soy David del canal de Fisher Tank, tengo 17 años y me gustan mucho los peces. Y también en eso están los peces goldfish, que son peces que son bastante hermosos, bastante bonitos, pero que la gente como que no les da todo el valor que debería tener un pez. No solo como un animal, porque adquirir un pez es adquirir una responsabilidad de que lo vas a cuidar, de que lo vas a alimentar, de que vas a cuidar el lugar en donde vive. Entonces, esas personas que tienen goldfish en peces de cristales, que son circulares, pues hay que ser un poco más empáticos. Es como si a uno lo metiéramos a vivir en un cuarto de un metro por un metro por el resto de su vida, y eso es todo lo que va a poder ver, lo que se va a poder mover. Entonces es un poco injusto. Entonces, desde mi punto de vista, yo pienso que si quieres adquirir un pez goldfish, deberías montarle en un acuario. O sea, ¿cómo te lo puedo explicar? Yo diría como invertir un poco más en su hábitat, porque es un ser vivo, respira, come, siente, como cualquier ser vivo. Entonces, si vas a comprar uno, deberías invertir lo que un goldfish necesita.
que te recomendaría desde 35 litros por cada ejemplar, una muy buena filtración porque son peces que hacen mucho poco y que revuelven mucho el fondo, entonces el agua luego se pone turbia. Entonces es simplemente ponernos en los zapatos de nuestros pececitos, cuidarlos, quererlos, respetarlos, amarlos, porque son seres vivos, son seres que sienten, son seres que son inteligentes, entonces hay que cuidarlos, hay que tratarlos con el debido respeto que se merecen. Y muchas gracias Osvaldo por invitarnos, muchas gracias Osvaldo por invitarme a tu canal, a colaborar contigo, muchas felicidades, ya creo que llevas 2 años en YouTube, me habías dicho, más o menos, si me equivoco, corrígeme y si no borra esa parte del video. Muchas felicidades porque sigas creciendo en YouTube, mucho éxito, que todos vemos para adelante. Y ya saben amigos, denle su calidad de vida a su pez, en verdad, cuídenlo, trátenlo como un rey, que son nuestras mascotas. Saludate hasta México, Osvaldo. Nos vemos. Como pudimos ver, la problemática se está extendiendo bastante. Y nosotros, como personas que conocemos un poquito más del tema, es nuestro deber hacerles saber a esto a la gente que no conozca mucho del tema. No estoy diciendo que sea experto, no estoy diciendo que tú seas experto, pero estoy diciendo que tú conoces un poco del tema y sabes la problemática que contrae esto, ya sea tanto para los peces o ya sea tanto para el lugar a los que se están tirando o a los que se están extendiendo y desapareciendo especies nativas. Por eso la información sobre las carpas koi y los goldfish debe ser más constante. También deberíamos de decirles a las personas que tienen su criadero que informen igual a la gente que vende los peces, porque normalmente se los vende a niños y los niños no pueden ver a este grado la problemática. Por eso es de que es importante que se hagan responsables de los peces, ya que estos peces llegan a ser especies invasoras al reproducirse. Una vez alcanzada su madurez sexual, que normalmente es de 1 a 2 años, como verás, es un tiempo bastante rápido como para que una persona, suponiendo que lo compra y lo tiene algunos meses, digamos hasta el año, cuando lo liberan comúnmente ya son maduros sexualmente, así que se pueden reproducir mucho. ¿Cómo está afectando a las especies nativas? Por ejemplo, los goldfish, que no son tan aerodinámicos como las carpas koi, se comen los huevecillos de las especies nativas para poder sobrevivir. Es sorprendente lo que de las especies más queridas entre los aficionados del acuarismo esté causando tantos daños. Pero es un problema que tiene aún solución. Así que recuerda, informa y trata de ayudar a la gente que no conozca sobre esto. Me haría mucho honor que compartieras este video. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así, me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal. Se despide Aquarius Go. Recuerda que contamos con un grupo en Facebook. El link al enlace al grupo está en la descripción. Ahora sí, sin más, adiós.